El próximo martes 5 de diciembre, un juez con funciones de control de garantías definirá la medida de aseguramiento que cobijará a Lucenit Orozco, una de las señaladas al hurto millonario a la casa de Silvestre Dangón. La procesada no se allanó a los cargos. Tanto la Fiscalía como la Defensa y Abogado de Víctimas presentaron los argumentos en diligencia judicial en la que la Fiscalía solicitó privación de la libertad en centro carcelario para Orozco Troya por el delito de hurto agravado. A su vez, el abogado de las víctimas apoyó esta medida, indicando que la procesada podría huir y no comparecer al proceso, mientras que la Defensa pidió libertad y, en caso contrario, la detención de casa por cárcel sería proporcional e incluso la podría cumplir en la misma ciudad. En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía mostró cómo desde el 14 de noviembre se empezaron a realizar los hurtos en la casa del cantante y a través de algunos videos demostró que la hija de la ex empleada habría participado en el hurto. Las acusan de haber sustraído de la habitación principal de la familia varios perfumes, carteras y 220 millones de pesos en efectivo. Luego ese mismo día ingresaron a la casa varias personas, entre ellas dos hombres quienes realizaron una inspección a la casa. La fiscalía indicó que pese a que el ingreso a la residencia fue por la ventana del comedor, la cual rompieron, al ingresar a la habitación de Silvestre Dangón no violentaron puertas, donde estaba el restante del dinero en efectivo, un total del hurto de 890 millones de pesos. ¿Estás buscando en Valledupar un lugar para comprar licor o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar. Acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupenda. Espectacular. Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.